Acaba de elegir al defensor del pueblo en el Congreso de la República. Es una atribución constitucional del Congreso y yo no tengo. Pero no es una preocupación que no tenga, digamos, alguna investigación en materia jurídica ni especialización en derechos humanos. Señora. ¿Cómo ve que un, autoridad de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central se había visto envuelto en un escándalo que es haber conducido en estado de ebriedad? ¿No es un acto de vergüenza? Eso hablando no tiene, de una autoridad. Eso no tiene por qué afectar la imagen, ¿no? En todo caso, deseamos que su salud mejore. El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, se pronunció acerca del presidente de la Corte Central, quien manejaba en presunto estado de ebriedad. Eso no tiene por qué afectar la imagen y pido su pronta recuperación. Presidente, ¿cómo ve que un, autoridad de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central se había visto envuelto en un escándalo que es haber conducido en estado de ebriedad? Bueno, todo magistrado que incurra en algún acto irregular pues responde por lo que realiza, ¿no? ¿No es un acto de vergüenza? Hablando de una autoridad. Eso no tiene por qué afectar la imagen, ¿no? Hablando de una autoridad. Eso no tiene por qué afectar la imagen, ¿no? En todo caso, deseamos que su salud mejore, pero también le decimos que tendrá que responder si es que fuese así, por este acto. En declaraciones de prensa, el titular de dicha entidad respondió por la reunión con el premier Otarola y dijo que era un tema de lucha contra la corrupción. La reunión con el señor primer ministro ha sido relativa a dos temas, a la lucha contra la corrupción y al tema de las remuneraciones de los trabajadores del Poder Judicial. Las remuneraciones de los trabajadores del Poder Judicial son una preocupación de la presidencia que se está tratando ya hace tiempo a través de nuestros funcionarios. ¿Finalmente van a evaluarlo? ¿Vas a tener todavía reuniones con funcionarios del MEF? Sí, definitivamente. Ustedes saben que en cuestión de remuneraciones el MEF es el que decide, ¿no? Además, Javier Arévalo se pronunció acerca de la elección del defensor del pueblo. Respondió de una manera tensa: no tengo que opinar. Doctor Arévalo, se acaba de elegir al defensor del pueblo en el Congreso de la República y él sería quien el próximo año ya estaría liderando este proceso para designar a los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, proceso del cual usted también tendría que participar porque se le corresponde como titular del sector del Estado. ¿Cómo ve esa situación? Se lo digo luego de los duros cuestionamientos que han habido contra la designación del señor Gutiérrez. Bueno, la elección del defensor del pueblo es una atribución constitucional del Congreso y yo no tengo nada que opinar. Pero no es una preocupación que no tenga, digamos, alguna investigación en materia jurídica ni especialización en derechos humanos. Señorita, he dicho que es su atribución constitucional del Congreso. Además, el presidente del Poder Judicial le respondió a Pedro Pablo Kuczynski. Presidente, acerca de la situación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien ha señalado que sería condenarlo a muerte por este pedido de 35 años de prisión que la Fiscalía solicita en su contra, ¿qué opinión le merece? Bueno, el señor Kuczynski está sometido a un debido proceso y en su oportunidad será el Poder Judicial el que decida qué pena le impone o lo absuelve. Finalmente se refirió sobre la ley del Ejecutivo que busca gobernar de manera remota. Listo. Hay una iniciativa que todavía sigue siendo insistida, digamos, por el señor Otarola, que es que la presidenta pueda despachar de manera remota. Ahora se va a reunir con representantes de distintas bancadas para incidir en este proyecto. Bueno, eso es una atribución del Ejecutivo, corresponde al Ejecutivo evaluar si la aprueba o no. Pero desde su percepción sería inconstitucional. Digamos, aprobar o en todo caso que la presidenta salga del país y pueda despachar desde el extranjero. Por eso tiene que ser materia de análisis y en su momento habrá un pronunciamiento del Poder Legislativo, que es en realidad el que tiene que decidir. El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, dio esta conferencia tras la inauguración de la reunión anual de presidentes, gerentes y jefes de administración distrital de las 35 Cortes Superiores del país, en el Auditorio Carlos Zavala Loaiza, en Lima. Somos JF Digital, se despide Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.